La Asociación Pro Cementerio de Palmar Norte de Osa continúa con los trabajos para seguir embelleciendo el Campo Santo. Este cementerio estaba muy abandonado, pero en el año 2013, unos vecinos interesados por mejorarlo conformaron un comité y luego la asociación acepta, con la intención de ver mejor las instalaciones y ordenar el lugar. Por ello, ahora se cuenta con agua potable, electricidad, iluminación y también cámaras de seguridad. Todo eso se ha ido mejorando a través de los trabajos que se hacen acá. Y es importante porque realmente que antes había muchas pérdidas y se metía la gente con eso. Entonces es importante realmente que lo que hemos hecho y lo que tenemos pensado más hacer. Llegamos acá, escasamente había agua potable, no había electricidad, la infraestructura que tenemos hoy actualmente no existía. El cementerio estaba con el monte por encima de los nichos. No alcanza específicamente con las afiliaciones o las propiedades que tienen los afiliados acá, sino que hemos tenido que trabajar en rifas extraordinarias o rifas aparte. Siempre hacemos una rifa para el Día de la Madre de 1 millón, hacemos una rifa para el fin de año que se llama Granito Fin de Año de 1 millón, que gracias a la colaboración del pueblo y que ha creído en el trabajo de nosotros, eso nos ayuda mucho. Pero aparte de eso también ordenamos los trabajos que se hacen acá adentro y organizamos de la manera más correcta, como tiene que ser, que haya una persona encargada de hacer los trabajos, que los trabajos de alguna u otra manera nos generen números positivos para poder seguir avanzando y construyendo. Yo fui una de las primeras pioneras en entrar cuando este cementerio estaba que no se podía entrar, de zacate, no había luz, no había agua. Inclusive enterramos una bebecita de nosotros alumbrando con un foco para poder que le enterraran, pero enterraron de noche. Y de ahí para acá hemos trabajado Rubén y yo, que somos las que empezamos con este proyecto. El 2 de abril se llevará a cabo el nombramiento de la nueva junta directiva, por lo que hacen un llamado a los jóvenes a participar. El 2 de abril a partir de las 2 de la tarde, aquí en la capilla nueva del cementerio, vamos a hacer nuestra correspondiente asamblea. Queremos invitarlos a todos, aunque no estén afiliados, que vengan, que participen de esta hermosa actividad, donde todos y cada uno de los ciudadanos de acá, del Cantón de Osa, hablemos del Cantón de Osa, aunque es del cementerio de Palmar Norte, tienen toda la potestad, tienen toda la libertad de venir y hacerse presente, conocer de esta asociación, de una asociación seria, una asociación organizada, y se pueden afiliarse. Nosotros estamos cobrando la suma módica para afiliación de 2.000 colones y después una cuota por año de 1.000 colones. Y pues que nos conozcan y que vengan acá. Va a estar bonito, nosotros hacemos una actividad que sea amena para todos, con los protocolos que tenemos. Somos una junta grande, tenemos todos los requisitos para poder enfrentar toda la situación. Pedir a la juventud de Palmar Norte que ahora el 2 de abril que va a haber una nueva junta, una asamblea general para elegirla, que se asocien, que vengan y participen, que los jóvenes son el futuro de Costa Rica y Palmar Norte necesita jóvenes en esta junta, porque de ahí los que estamos ya estamos bastante mayores y de verdad que esta comunidad necesita jóvenes y Palmar Norte, principalmente en el cementerio, en esta junta, eso es lo que está necesitando. La asociación de adulto mayor de nosotros tenemos una lápida para así ayudar compañeros que mueren y no tienen facilidades para enterrar a la persona. Nosotros la facilitamos por 5 años para que lo tengan ahí mientras pueden enterrarlo en otro lado. Lo más importante en esto es que los grupos se organicen, ¿verdad? Sí, que estén organizados, porque es importante que todas las asociaciones, ojalá, tengan una lápida para ayudar a las personas que de verdad lo necesitan, porque muchas veces hay gente que de verdad demasiado bajos recursos y no pueden pagar inmediatamente. Entonces ya en ese momento se pueden ayudar. La asociación hace un llamado a quienes quieran hacer sus donaciones y continuar con los trabajos en el cementerio para que se sumen a la iniciativa.